¿Cómo es tu abuelo? Bueno. No es que cuando a veces mi abuelo, como a veces cuando vamos a visitar a nuestra familia y al Bajío, nosotros pasamos porque ahí está el camino. Cuando ven a lo mucho siempre ve la poza y él se persina, quizás por las personas que murieron ahogadas. Aquí este vector aquí, de noche bien se asustan. Sí, es verdad. Aquí salen bastante, bastante, como te quiero decir. Bastantes cosas que salen de noche para confundir a la gente. Más que ahí esté algo empinado, ya te los ibas a caer. Bueno, vamos a seguir más abajo. Allá más abajo está otro. Sí, ahí más para abajo, le vamos. Está otra poza. Ajá. Allá es otra poza, ahí le dicen la poza al hogar. Pero hay varios hogares en esa poza. Pero esa está más abajo, ¿verdad? Sí, está más abajo esa poza. Sí, porque mira, allá están las montañas de Chirilago. Que andamos preparados. Poner las gafas para que. Para aquí. Aquí llevamos bien equipados aquí. Llevamos radio. Bien equipados con este radio porque andamos un radio ahí porque los vamos a dividir más adelante. Y para que andemos todos equipados y andemos. Informándolos ahí donde andamos, qué sector estamos. Ajá, aquí llevamos provisión, agua, churros, todo. Sí, es verdad. En un momento lo vamos a entrar a probar. Sí. Vamos, bueno, vamos a caminar. Corre bastante el agua, ¿eh? Sí, oiga. Mira, ahí está corriendo el agua todavía. Vamos a avanzar porque. Vamos, solo por la cara, lo pongo. Ajá, es verdad. Sí, solo por la cara. Dale, pasen, pues. Aquí, ¿no? ¿Qué le vamos a ir? Aquí, ahí no hay tojada ya. Aquí vamos. ¿Otro vamos a ir? ¿Eh? Vamos a ir haciendo nosotros pasadas. Vamos aquí. Aquí de noche a ver cómo va a ser de bonito. Uy, uy, uy. ¿Dónde es el ¿Cómo se llama? Cherenqueta, ¿dónde? Sí. A ver, después ya la gente. Que uno como que es un culebra. Qué asombrada. Hasta no puede morder a uno. No puede ir al hospital uno. Oye, aquí, imagínate que esta agua se pudiera tomar, como no tuviera uno ahí, galán, pero también contaminado todo esto aquí. Imagínate irte aquí y verlo a las 11 de la noche ahí para allá. No vengo, ya en mi casa no vengo. Donde irte parar en una gran culebra ahí. Las burletas que hay en la noche, ¿eh? Y aquí salen bastantes cosas de esas. No, hombre, antes aquí dicen que cuando la gente caminaba al Bajío salía el hombre en cabeza, la ciguanaba, la llorona, el gritón. Oye, acá ajá, se llorar un niño. Sí, aquí sí no lo vamos a poder pasar, ¿ve? Tenemos que ir a rodear al otro lado. Está bonita esa cosa, mira, qué duro. Sí, hombre, mira. ¿Qué? Por acá no está ya. Mira, ya está por aquí, es honda también. Sí, pues, ¿qué es honda? Sí, aquí se bañaba uno antes. Bueno, mira. Ya se ve un hoyo como ya te cuidaron. Ajá, de.
Vamos a ver, pues vamos. Ay, aquí las culeras que vienen a tomar agua. Todo animal viene a tomar agua aquí. En las filas también se vienen. Ajá. Llegan los venados. Ya que hay mucha historia que la gente cuenta aquí. Bueno, mi abuelo Moncho cuenta que el camino de las pilas, ¿verdad? Cuando él iba para abajillo, le salió el palo sin cabeza. Y él solo iba con el colín pinchado. Y dijo que solo los tres reyes que vinieron con él, dijo. Y le pasó a la pala. Este hombre sin cabeza. Al susto. Sí. Y que temblaba del miedo. Hijo de pollo. Oh, no. Aquí creo que vamos llegando ya a la puerta del hogar, yo. ¿Qué decís de tu abuelo que nos pasa ahí? ¿Oí? 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 Vamos a ver rápido que ven. A ver qué animal va para arriba allá. ¿Oyeron? Vamos a ver qué ven. ¿El que era? Sí, era un garrobo. ¿Garrobo era? Garrobo era este. Era garrobo era. Por allá se escucha. Esta es la puerta aquí. Ahí aquí. Ahí el sí, mamá. Esta puerta era otra aquí que era hondísima aquí. Llevaron varios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este abuelo? Cuando... No es que cuando a veces mi abuelo, como a veces cuando vamos a visitar a nuestra familia y el bajío, nosotros pasamos porque ahí está el camino. Cuando a mí a lo mucho siempre ve la poza y él se persina, quizás por las personas que murieron ahogadas. Ama, por sí, respeto. Por respeto a las personas que... Sí, como ellos todo el tiempo circularon aquí. Sí, es verdad. Por esta zona, ajá. Y como acordate que antes solo por aquí pasaban. Es verdad, y siempre se persina. Uh-huh. Y seguimos el camino. Y sí, el camino. Uh-huh. Más adelante está otra poza allá adelante, que ya no sé cómo que se llama. Pero mira cómo hay basura ahí, como... Vienen remanes de basura. Y antes no eran nadie, eran basural. Mira, ya está por la onda ahí. Sí, se ve que onda. Está por la onda. Mira, ve, mira. ¿Sí? ¿Qué onda? Está por la onda, y más. ¿Sí? Ahí se trepaban por esa, ahí se tiraban de esa piedra. Imagínate en los tiempos de antes. Uh-huh. ¿Cómo era esa poza de onda? Sí. Y aquí los mismos que venían a bañar escarbaban para hacer la más honda la poza. Y por eso que aquí te lo digo que quería ganas de bañar ahí. Porque mira, ¿viste cómo lo hizo? Sí, bueno. No me acuerdo dónde era que están. ¿Eh? Ya de esas piedras que está ahí se tiraban. Sí, deja tirado. Hombre, aquí puede haber enigmas, bastantes cosas aquí. Sustos toda babosada aquí. No creas aquí. De noche yo te digo. Sí. Estos grandes abismos. Ve. Por ahí se ve más allá abajo. Que el hombre que lo mataron. Que ajá. La mujer estaba lavando y la mujer quería agua y él con los cántaros me fue a traer agua. Y atrás de un gran palo que hay allá. Solo le esperaron con. Le pega un solo tiro. Así cuentan. 50 que fue allá abajo. Sí. No, y aquí en esta quebrada aquí pasaron cosas. Pasaron cosas. Sí, hombre, imagínate cuando la guerra, después de la guerra, ¿cuántos muertos nos vieron aquí? No, que hay muchos mal espíritus. Ajá, sí. Pues que hay tantos mal espíritus aquí. Imagínate, hay que cruzar uno solo ahí, ya de tarde,
Aquí hasta cualquiera te puede esperar nomás. Aquí es bien sola, aquí ya nadie. Antes donde quieras te encontraba gente. Sí, oye, es raro encontrarse una gente aquí. Aquí por esta quebrada es raro. Hay un lugar aquí que le llaman La Borroña. Un lugar aquí que se llama La Borroña. Aquí veníamos a hacer ujuste. Ajá, ujuste. Ajá. Esos ujustes eran buenos, cocidos con sal, limón y chile, son buenos. Aquí, por este lado, aquí. Esos palos son de ujuste, unos palos. Sí, hombre. Aquí donde venía a tener unos ajustes. Aquí al lado de La Borroña. La gente está tortilla, ¿sí, de eso? Sí. Ya está tortilla, bien, la gente ahí.